Este martes, el alguacil del condado de Cook, Atención, hizo importantes anuncios de arrestos de individuos supuestamente que estuvieron creando y vendiendo identificaciones falsas a la comunidad inmigrante. Jorge Santiago se encuentra en vivo desde el cuartel del condado de Cook con los detalles. Jorge, buenos días. Hernán, y es que el alguacil del condado de Cook anunció el arresto de tres individuos mexicanos que aparentemente han estado fabricando, vendiendo e instruyendo a migrantes venezolanos que roben mercancía de tiendas sobre la avenida Michigan para así después poder comprar identificaciones falsas y poder trabajar. Vámonos a las imágenes porque este martes autoridades presentaron... Todo lo que han logrado recuperar desde licencias de conducir, green cards, tarjetas con número de seguro social, dinero y hasta drogas, el arresto de los tres individuos se realizó hace cinco días según autoridades y se logró a través de meses de vigilancia y luego una orden de cateo. El alguacil del condado de Cooktown Dart asegura que estos tres arrestos de los individuos aborda un problema mucho más grande. Conmigo se encuentra la oficial Adriana Morales por parte del alguacil del condado de Cook. Oficial, ¿qué le pedían exactamente? Quisieran estos uh, a estos migrantes para poder obtener estas identificaciones. Buenas, buenos días. Buenos días. Les pedían que fueran a las tiendas a robar artículos para luego vender y comprar los documentos fraudulentos. Y ahora qué delitos podrían enfrentar? Ahora están enfrentando delitos de de delitos mayores por vender, fabricar y duplicar los documentos. Perfecto. Oficial, muchísimas gracias por estar en vivo aquí con nosotros. Por cierto, según las autoridades me estaban comentando que en promedio el costo de cada identificación podría ser unos 150 dólares. A las 4 y 5 de la tarde regreso con más información también por parte de abogados de inmigración que van a abordar este tema. Soy Jorge de Santiago. Hernán, regreso contigo a los estudios. Jorge, muchísimas gracias por esa información. Aguardamos más detalles a partir de las 4 de la tarde.